ante un público emocionadísimo, un lleno a reventar en la Monumental Arena México, se enfrentan en la lucha final por el campeonato de parejas. El Santo, el famosísimo enmascarado de plata, acompañado por el Rebelde, y la pareja italiana invencible, invictos, Gori Casanova y Angelo. Atacando duramente ahora el Santo, que con su movilidad acostumbrada se desplaza perfectamente. Angelo tiene que ser un hombre muy ágil si quiere quitarse de encima la habilidad suprema de el Santo. Movimientos de piernas del Santo que lo han hecho famosísimo en el mundo entero. Esta pareja de italianos es rudísimos. Han acaparado la atención no tan solo en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica, y también en todo Centroamérica. Tenemos ahora a Gori Casanova golpeando duramente al Santo. Los golpes volados de derecha hacen estragos en la humanidad del Santo, que aunque posee una condición física increíble, el contraataque es bárbaro, duro. La pareja invencible de los italianos está siendo ahora duramente flagelada por el Santo, como tiene costumbre en esas luchas que siempre lo han hecho famoso en el mundo entero. Aquí tenemos uno de los momentos más precisos del Santo. Golpear contra el ángulo a sus oponentes de espalda para quitarle la condición física. El público, emocionado hasta el delirio, ve cómo el Santo se está imponiendo. Aquí tiene usted público y cómo ruge. Aquí el Rebelde recibiendo golpes tremendos. Es un muchacho novato que hace pareja con el Santo, pero que está resultando también muy bueno en el ambiente de la lucha libre. Sin embargo, estos italianos, Angelo y Gori Casanova, están decididos a quitarle no tan solo lo invicto el Santo, sino desenmascararlo para saber quién es. El Rebelde no ha podido quitarse el ataque, pero aquí busca la protección del Santo. Y vea usted cómo huye la pareja de italianos. Estamos en la primera caída. No se deciden entrar, y el Santo, con sus topes precisos y buscando también derrotar al mismo tiempo a los dos, pero no es posible. El Santo es un hombre tremendamente fuerte. Ahí está un candado volador maravilloso con el brazo derecho presionándolo muy bien. Y entra, y aquí está la tijera, maravillosa combinación. Una fibra increíble, y vea usted al público. Otra vez el Santo, candado invertido. Otra vez esa doble combinación, y el público ruge de entusiasmo con su gran ídolo. Tomando relevo nuevamente el Rebelde, para voltear nuevamente con Casanova y Angelo, golpeando muy bien de antebrazo, como mandan los cánones. El público ha hecho la entrada máxima en la Monumental Arena México. Es una lucha agotadora y apenas estamos en la primera caída. Buen castigo permitido. Nuevamente el público alborozado, y peligroso brinco del Santo, increíble actitud, un doble ataque y que tope la mera barbilla. Y ahí está nuevamente loco el público con su ídolo, cuando prenden perfectamente a la pareja italiana para ganarles la primera caída. El público feliz y nosotros también. Qué gran triunfo en la primera caída por el campeonato de parejas. El público toma un poco de respiro para entrar ahora a la segunda caída. El Rebelde atacando muy bien hacia el estómago con golpes cortitos en gancho hacia la mandíbula también, para luego combinar un magnífico látigo. Pero qué buenos son estos muchachos también. Tanto el Rebelde, que ahora es atacado duramente por Angelo. Aquí tiene usted a Gori Casanova saliendo bien librado, mientras que el Santo le grita a el Rebelde que se cuide. Le da muchos consejos el gran maestro a el Rebelde, que está resultando también muy buen luchador. Pero ahora cae en las tenazas de estos invencibles, que están enojadísimos. Nunca habían perdido una primera caída. Generalmente han triunfado con dos caídas al hilo. El Santo entra en auxilio. El referee se ve imposibilitado para auxiliar al Rebelde, que está duramente castigado. Y aquí la pelea abajo, aunque está prohibido por el reglamento. Y el Santo también expresa de esa terrible furia de la pareja italiana. Gori Casanova y el Rebelde golpeando duramente en el estómago el Santo. El enmascarado de plata no tiene ahora compañero porque está muy lastimado. Por aquí se defiende como es su costumbre, derrochando fibra, entusiasmo, pero imposible. Con dos hombres de más de 100 kilos cada uno. Ahora aquí está un golpazo tremendo sobre la mandíbula y al estómago. Plancha de acero en el estómago tiene por los músculos abdominales el Santo, pero tiene que doblegarse.
No es posible resistir un castigo tan tremendo. Y aquí contra los ángulos y las cuerdas también palanqueando sus brazos, pero resiste y no se da. Creemos que está soportando demasiado castigo y esto puede ser perjudicial para la pareja, que pueden lastimarlo considerablemente y no seguir la lucha. Vea usted la presión del zapato sobre el cuello del santo y sobre la cuerda inferior, y el referee no tiene con qué quitar esa pareja durísima. Sin embargo, aquí está nuevamente el enmascarado de plata haciendo esfuerzos y el público angustiado. Su ídolo está cayendo en esta doble palanca y se rinde. Están perdiendo la segunda caída, el combate se empareja y aquí tenemos nuevamente a la pareja italiana que vuelve a mostrar su grandiosidad, porque vaya si son batalladores invencibles e invictos. El público angustiado y vamos ahora para la tercera caída. Está Gori Casanova golpeando al novato, el rebelde, y qué forma de golpearlo duramente sobre las costillas falsas. Se duele el rebelde, el castigo ha sido tremendo y lo repite, como una pluma levantan al rebelde. El muchacho está casi inconsciente, el castigo ha sido durísimo. Y otra vez, aquí hay una combinación maravillosa. Y qué palanca y una quebradora de espaldas. Y se rinde el rebelde y queda el santo solo para enfrentarse a la pareja italiana. ¿Podrá el santo con ellos? Parece una tarea solamente para el santo. Pero ahora aquí, en un cambio de golpes, magnífico gancho hacia el estómago, tratando de contrarrestar nuevamente la maravillosa condición física de este hombre tremendo que es Gori Casanova. Pero el ganchazo a la mandíbula ha sido tremendo. Y aquí está el arma favorita del santo, golpear con el muslo. Nuevamente Angelo de refresco entrando, vaya golpe, swing tremendo hacia la mandíbula. Y otra vez el golpeo hacia las costillas. Y el santo no puede resistir más, da muestras de que lo han lastimado. El santo se ve imposibilitado, le afloja un poco los músculos de las piernas y el ataque de parejas. Otra vez el santo tomando todo lo que tiene de reserva física. Aquí hay un ataque tremendo, cuidado, ahí viene toda la mole de 100 kilos. El santo es un hombre muy inteligente y se zafa y golpea a su propio compañero, que lo saca del ring, para que el santo ahora látigo y una maravillosa campana para caer tremendo de espaldas. El público ruge de emoción. El santo otra vez esa combinación y vaya caída tremenda y lo plancha. Uno, dos, tres. El santo ha derrotado a uno de los tremendos italianos, ha derrotado a Angelo. Podrá ahora con Gori Casanova. Casanova está en manos, en las tenazas tremendas del santo, y otra vez la campana bárbara, y aquí va la llave favorita, el caballo, y se rinde y gana el santo solo a la pareja italiana, y es el campeón y derrota por primera vez a los terribles sicilianos. Los italianos cayeron ante las manos del maravilloso santo y su compañero, el novato, el rebelde. ¡Qué locura en la Monumental Arena México! Los mandé llamar porque deseo hacerlos partícipes de un gran hallazgo. Hace algún tiempo me fue enviado por el instituto este códice para su estudio. Lo he descifrado y para mi sorpresa indica el sitio donde Nonoc, grande y poderoso príncipe Opalche, fue enterrado vivo por haber violado la ley de las doncellas consagradas al rey de los dioses, Sukul. ¿Y cuál es su idea, profesor Romero? Pues organizar una expedición con objeto de localizar la tumba. Tengo la convicción de que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Los he reunido porque considero que son ustedes las personas idóneas para llevar a cabo este proyecto. Considero que un antropólogo es indispensable en la expedición. Y nadie más indicado que el profesor Jiménez, dado sus grandes conocimientos en la materia. Hombre, lo felicito. Hombre. Profesor, por favor. Es con usted, profesor. Con él. Muchas gracias. El ingeniero Sergio Morales, que ha demostrado ampliamente sus conocimientos en la organización y planificación de anteriores expediciones. La señorita Susana Saavedra, la experta y afamada fotógrafa, que se encargará de tomar en película las pruebas fehacientes de lo que encontremos. La eficiente y valerosa secretaria, la señorita Rosa Bermúdez, quien obviamente se encargará de tomar notas y apuntes. Ahora bien, como no quiero ocultarles que podemos tropezar con innumerables peligros, sobre todo si encontramos el fabuloso tesoro del príncipe Nonoc, me he permitido invitar a mi amigo santo a que nos acompañe. Con él a nuestro lado estaremos seguros, gracias a su valor y arrojo de todos conocidos.
Gracias, profesor. Será un honor ir con usted. Creo que podrá contar con todos nosotros, profesor. Desde luego. Gracias. Muchas gracias. Sabía de antemano cuál sería su respuesta. Ahora es conveniente que los pongan antecedentes a donde vamos a ir. El lugar donde se localiza la tumba cubierta de vegetación está aquí, en esta área. Lugar donde antiguamente sentaron sus reales la orgullosa raza Opalche. En lo más intrincado de la selva. Pues hasta aquí, señores. Mira lo que encontré, santo. El Opus Botánico Cero. ¿Y qué es eso, profesor? Yo qué sé. Dame una manita, por favor. Gracias. Una vez en una selva me encontré una cosa así de grande. Y yo dije, ay, avestruces. Pero no, era coco. Descarguen ahí. Perdone, señora, ¿conoce a don Agapito? Sí, señor. ¿Dónde vive? En aquella casita. Ah, gracias. Oiga, señor, son 80 centavos. ¿Ah? Yo creí que eran jícamas. Mira, abuelito. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es don Agapito? Sí. Tenemos entendido que usted es el único guía que nos puede llevar al lugar que deseamos explorar. Sí. Pero me niego a acompañarlos. ¿Por qué? Todos ustedes, al profanar la tumba del príncipe Nonoc, van a una muerte segura. Pero nuestro interés es puramente científico. ¡Espere! Este niño, ¿quién es? Es mi nieto. ¿Y no tiene nadie más que a usted? ¿Ha pensado que sería de él el día que usted le falte? No. Si acepta usted ser nuestro guía, una vez terminada nuestra expedición, le prometemos hacernos cargo de la educación del niño. Hasta su mayoría de edad, asegurando así su porvenir. Piénselo. Con permiso. ¿Y usted, capataz, ya tiene listos a los hombres? No, señor. ¿Por qué? ¿Por dónde se ordeñará esto? Es un caballo, profesor. ¿Cómo un caballo? No le digo, desde que hacen los lentes de plástico pasa uno cada vergüenza. Están temerosos. Como usted sabe, este es el último punto de civilización. De aquí en adelante, la endemoniada selva, con sus pantanos y miles de peligros. Bueno, además, necesitan decidirse pronto, si no para ir a otro pueblo a buscar la gente que necesitamos. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Miren, nos van a pagar muy bien. Además, ¿no se han enterado que van en busca de una tumba? ¿Y eso qué? Que en esa tumba hay un tesoro fabuloso. Thank you.
correr todo este camino cuando tengo todo esto en el patio de mi casa? ¡Alto! ¡No se muevan! Podemos seguir. Que ponerse a jugar con un gato, con lo tarde que es. Tengo la absoluta seguridad que excavando el túnel subterráneo llegaremos directamente a la cripta funeraria. Sí, efectivamente. Los cálculos parecen estar correctos. Me da gusto porque ya llevamos tiempo trabajando y las incomodidades empiezan a sentirse, sobre todo en Susana y en Rosa. Por mí no se preocupe, señor Morales. Es mi trabajo. Ya estoy acostumbrada. Y lo hago con mucho gusto. Está bien. Yo nada más decía. Profesor. Profesor. ¿Mm? Quiere poner en orden estos gráficos. Nosotros vamos a regresar al túnel. ¿Y qué dijo? Rosa, encárguese usted, por favor, ¿quiere? Pierda cuidado, profesor Ramel. Venga, profesor. Sí, venga, vamos. Venga, vamos. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué quiere, Bruno? Teacher, sigan ustedes, por favor. Ando, siga. ¿Qué quiere? Unas carnitas. ¿Eh? Pero si hace casi una hora que nos diste el desayuno, Bruno. ¿Para eso nos demoras? ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Un pedacito! ¡No, no, no! ¡Quítese! ¿Cómo no? ¿Qué dijeron? ¿Sí? ¿Cómo no? ¡Panzas aventureras estas! Los antiguos hacían esta cantidad de túneles y bifurcaciones. Tenían un propósito definitivo. Despistar a los intrusos para que no dieran fácilmente con sus tumbas. Creo que ahora sí estamos en el centro de la montaña. Exactamente. Estamos en el mismo centro. Allá. Allá precisamente debe estar la entrada de la cripta. Opino, profesor, que debemos romper el muro. Desde luego. Es la escalera.
La escalera de la cripta. Voy a bajar. Hay que bajar con mucho cuidado. Santo, por fin creo que hemos llegado al final de tantos desvelos. ¡Encontré! ¡Es Nono, el gran príncipe Apache! Lo felicito, profesor. Es un gran descubrimiento. Gracias. Por favor, que venga el profesor Jiménez, por favor. Enseguida, profesor. Y los papiros. Los papiros. Nono. Príncipe conductor de guerreros. Grande entre los grandes, vencedor de pueblos. Aquí están los más altos exponentes de la civilización Opalche. La guerra, la música, su vida cotidiana. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Triunfamos, profesor! ¡Triunfamos, profesor! ¡Qué maravilla! Permítame usted su lupa, por favor. Permítame. Sí, profesor. Aquí está la lupa, profesor. ¡No! ¡No! ¡Esto es auténtico! Pero no entiendo. Esto está escrito en otros caracteres, profesor, mire. A ver... No, tiene vestigios de un subdialecto opalche. El hombre blanco no debe perturbar la paz del gran Nonoc. Usted nunca fue partidario de que hiciéramos las excavaciones, ¿verdad? Podíamos haber usado cualquiera de las otras entradas. ¿Pero hay otras? Sí, profesor, hay otras. Debe usted comprender. Lo hacemos en nombre de la ciencia, de la civilización. ¿Civilización? ¿Cuál? ¿La de los blancos? Momentito, profesor. Usted es opalche puro, ¿verdad? ¿Puede traducirnos lo que dice aquí? Nos evitaría mucho trabajo si accediera a nuestra petición. Tarde o temprano, consultando códices, lo sabríamos. Yo, Nonoc, gran príncipe opalche, escribo aún con vida y en la soledad de mi tumba los hechos que voy a relatar son verídicos y cuentan paso a paso la historia de mi desventura, que principió hace muchas lunas y tuvo su culminación en la fiesta del Sinam, en honor del rey de los dioses, Xucul. Mi amor por Lua era tan grande como el sol que nos ilumina. Para mi infortunio, ella estaba consagrada desde su nacimiento a morir en honor de Xucul, y debía permanecer doncella, y nadie la podía ver ni tocar hasta la hora de su sacrificio. Quebrantando la ley y sabiendo al terrible castigo que me exponía, pude llegar hasta Lua y la rapté. Tanto Lua como yo sabíamos el castigo que nos esperaba.
Nuestra huida por la selva era desesperada. Sabíamos que de ser atrapados nos matarían. Nuestra única esperanza era despistar a nuestros seguidores. Iba perdiendo fuerzas poco a poco. Yo invocaba a los dioses que le dieran resistencia para soportar tan terrible esfuerzo. Lágrimas en sus ojos, me imploró que descansáramos. Yo sabía que esto era el final de todo. Tendiendo mi manto en el suelo, nos dispusimos a guardar nuestro destino. Fatalmente fuimos descubiertos por el gran sacerdote, quien nos maldijo por nuestro acto sacrílego. Piedra de las ofrendas, la bien amada de mi corazón fue sacrificada por el gran sacerdote. Yo fui conducido prisionero a través de la selva en un penoso viaje que duró varias lunas a la tierra de mis mayores, los Cunches, donde sería enterrado vivo en la cripta funeraria para vergüenza de mis padres. Cuando voy a comparecer ante el gran señor del mundo subterráneo, juro que he de volver a la vida y mi venganza se extenderá a las generaciones venideras y a los descendientes de quienes me sacrificaron. Llegará un día en que los hombres, guiados por la codicia de las riquezas de mi tumba, la profanarán. Uno a uno serán víctimas de mi poder. El aire se agota y ya las fuerzas me faltan. Pero temblad, insensatos profanadores. Uno a uno seréis destruidos. Yo, Nonoc, soy inmortal. Ya lo han oído. Nonoc volverá a la vida. Nonoc es inmortal. ¡Cuentos! Una momia inmortal. No crea nada de eso. Los grandes señores acostumbraban poner estas leyendas para así atemorizar a los que intentaran profanar sus tumbas para robarlas. Todas estas joyas serán convenientemente catalogadas y expuestas en un museo. El hombre blanco no comprende. Se ha cumplido la profecía y todos moriremos. Yo el primero. Soy descendiente directo del gran sacerdote que enterró vivo a Nonoc. Mire, es una momia. En toda la historia de la humanidad, ningún ser momificado ha vuelto a la vida. Él volverá. Y les advierto que si ustedes osan quitarle su collar de mando que pende de su cuello, los acontecimientos se precipitarán. Y los crímenes no cesarán hasta que el collar vuelva a poder de Nonoc. Bien, Sergio. Que los hombres nos ayuden.
Tenemos que clasificar todo esto con mucho cuidado. Enseguida, profesor. Susana, por favor, lleve todos estos códices a mi tienda. Quiero estudiarlos esta noche. Profesor, tiene usted que descansar. No debe seguir... Por favor, Susana. ¡Oh, el signo de Nicam! La señal de la muerte. Pero usted también, profesor. Es que... Llévese el collar y estúdialo en la noche. Yo guardaré las joyas en mi tienda. Por favor, Rosita, saque el collar. Pero, profesor, usted no ha comido nada. ¿Qué no le gusta a mi alta cocina? Mucho. Pero es que me sirves demasiado. No. Le he servido igual que a los demás. Y mira, no han dejado nada. Bueno, mira, voy a trabajar durante la noche. Si quieres, me puedes llevar, pues, un vaso con leche y unas galletitas. ¿Cómo no? Iré como de rayo. ¿Cómo no? Bueno, señores, buenas noches. Buenas noches. A descansar y buenas noches. Pero galletas, profesor. No. Aquí está mi menú. Poulet a la Villarois, canaille galois. No, si no está en francés. ¿Eh? Lo que pasa es que está al revés. Chilaquiles en salsa verde, frijoles de olla. Bueno, señores, buenas noches. Yo me retiro a mi tienda. Quiero estudiar el collar de la muerte. Pero, profesor, ya se fueron todos. No queda nadie. Oh, ya se fue. Oiga, usted es cocinero o trabaja en el metro. Cocinero. Cocinero. Ah, sí. Sí, esto yo ya lo he visto en algunas películas. Oiga, pues ya que es usted cocinero, ¿por qué no me hace eso que prepara también mañana en la mañana? Ah, ¿cómo no? ¿Qué? Ay, yo qué sé. Agarrando la carne, ¿verdad? ¡Cállenles, vergüenzas! ¿Que no ven que es para la comida de mañana? ¿A ustedes no le tienen miedo como a los perros de rancho por bravos, sino por tragones muertos de hambre? No sé para qué los traen a la selva, hombre. Aquí puras gentes distinguidas, no como ustedes, panzas aventureras. ¡Ay, qué hombre tan escandaloso! Sí, es un mitotero. ¡Qué desorden es este! ¿Qué les pasa? ¿Qué sé yo? Thank you.
frénate. ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Profesor. Hombre, serénate, Plácido. La momia. ¿Pero qué es lo que pasa? La mamá. Digo, la momia está viva. La vi. ¿Entraste a la cripta? No. La vi por allá, en aquellos árboles. Ay, está viva la momia. ¿Has estado bebiendo, Plácido? No, ni agua. Tiene que creerme, santo. La momia está viva. Hasta me aventó una flecha. ¿Estás seguro que te disparó? ¿Y era la momia? Sí, se lo juro, mire, por esta. Está viva, está viva. A ver, vamos a ver dónde fue. No. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? No. Es que no quiero volver a verla. Me mataría. Te protegeremos. Mira, estoy armado. Además, todos iremos contigo. Vamos. Fue allá, en aquellos árboles. Anda, vamos. ¡Miren! Es de la cripta. Y no apruebo en absoluto el autor de esta broma. Esta flecha yo la he visto en películas. Debe ser de un piel roja. Es en todo sentido. No. Mire, sentido. ¡Auxilio! La momia salió de la cripta y mató a mi abuelito. Está muerto. Tiene el cuello completamente roto. Es una flecha opalche. ¿Quién fue? ¿Quién lo mató? La momia. La que estaba en la cripta. Vamos a la cripta. Usted y Rosa, encárguense del niño. Que la cripta tenga alguna salida secreta, como la cueva tiene varias entradas, pero en cuanto amanezca empezaremos a buscar. Y como medida de seguridad pondremos una guardia permanente en la cripta. Revisaremos todas las cuevas y el campamento. La momia tiene que aparecer. Es inconcebible que haya resucitado. Sí, que todo quede perfectamente iluminado. Ah, y pongan antorchas en todas las entradas de la cueva por si acaso se necesita. Pondré en marcha el generador. Dos hombres harán guardia. Vengan conmigo para mandarles armas. Lo siento, Francisco. Ustedes harán la primera guardia. Hablaré por radio con el instituto pidiendo instrucciones y les comunicaré lo sucedido. De acuerdo, profesor. Yo iré con el capataz para darles armas a los hombres. Vamos. Vengan con nosotros. Y ustedes vayan a dormir. Prefiero quedarme con usted, profesor. No teman. Pondremos un hombre armado en la entrada de su tienda. ¿Y si hay que tomar alguna medida respecto al niño? No será necesario. Ustedes encárguense de él. Lo haremos encantadas, profesor. Ven, vamos a dormir. Vamos a darte un vaso de leche calientita para tus nervios, te hará bien. Que un hombre armado haga guardia en la entrada de su tienda. Sí, profesor. Y no quiero más casos de histeria en el campamento. Y lo digo por los dos. ¿Por ustedes dos? No, por usted y por él, por los dos. ¿Por mí? ¿Y yo? Pero, profesor... Y regrese a la cocina. ¡Ay! Y nada de gritos. ¿Cómo usted ordene? ¿Entendido? No, pero ¿cómo le pregunta si entendió si este tarado no entiende nada? Oye, esto es incomprensible, inaudito. ¿Cómo es posible que la momia haya desaparecido? ¿O acaso se fue? ¿Anduvo por ella misma?
¿Qué tonterías estoy diciendo? Ya no sé ni lo que me digo. Pero estamos ante un misterio terrible, profesor. ¿Qué tiene una explicación lógica, profesor? Mire, vamos a mi tienda y radiaremos al instituto. Venga, profesor. Venga, sí, sí. Venga, profesor. Tranquilízate, Susana. Tranquilízate. Cálmese, Susana. Y usted también, Rosa. No tienen por qué temer si la momia esta murió hace 1000 años. Entonces, ¿cómo llegó aquí? ¿Y la muerte del guía? Ella mató a mi abuelito. Ven. Está momificada. No puede ser ella. Es científicamente imposible. Esto no tiene vida. Sí, fue la momia. ¡La momia! Matará a todos. Lo dijo mi abuelito. Sergio. Que se lleven la momia a mi tienda y que preparen otra tienda para las señoritas. Sí, profesor. Ya huyó. Vamos. Entren y llévensela. Llévensela. A mi tienda. Ya no queremos seguir. Nuestras vidas están en peligro. Liquídenos y nos vamos. Quedamos en pagarles al regreso de la expedición. ¿Qué? Aquí debe ser. No le di el número a la tienda, pero no hay otra. Así que aquí es. Déjenla ahí. ¿Alguna otra cosa, profesor? No, muchas gracias. Puede retirarse. Aunque es tarde, debemos llamar al instituto. Ojalá y alguien nos responda. Oiga, comuníqueme con Domingo. Está bien, profesor. Por favor, siéntese, profesor. Muy bien. Me descubro. ¿Usted no? Pues yo tampoco. Algo funciona mal. Llamaré al ingeniero para que lo arregle. No vaya a alarmar a la gente. Es mejor que estos no se enteren que la radio no funciona. Mañana podrá hacerlo. Tienes razón, Santo. Lo dejaremos para mañana. Bueno, pues yo me retiro a mi tienda. Hay aquí unos jeroglíficos muy interesantes y quiero descifrarlos. Profesor, no se olvide de los papiros. Hay cosas muy importantes para la historia. Pierda cuidado. Este misterio lo tiene intrigado, ¿verdad, Santo? Creo que no es para menos, profesor. Mire, voy a hacer algo que le va a disipar cualquier duda que pueda usted tener. Sergio, muchas gracias. Ha sido tan amable. Encantado en poder servirte, Susana. Y ya no tengas miedo, Agapito. Dormirás con Susana y con Rosa. Y nadie podrá entrar en la tienda. Este hombre armado lo impedirá. Bueno, y ahora a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, Agapito. Dormirás muy bien con nosotros. A medianoche vendrán a relevarte. Muy bien, señor. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Ocurrió algo? No, no, nada. Solamente que adentro hace un calor espantoso. Y salí a tomar un poquito de aire. Oiga, ¿no ha salido nadie aparte de mí? Nadie, señorita. Todo ha estado muy tranquilo. Bien, gracias. Voy un momento a la tienda de Santo y regreso. Santo. Santo. ¿Qué pasa, Susana? Santo, Agapito no está en su cama. Ha desaparecido. ¿Se lo comunicó a alguien? No, no quise alarmar a nadie. Bien pensado. Vamos a buscarlo. ¡Agapito! 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 ¿Dónde te has metido, mi amor? ¡Agapito! ¡Agapito! ¿Qué le habrá pasado, Santo? Lo hemos buscado por todas partes y no está. Solo nos queda revisar la cripta. Susana, conecte la luz. Siguiera matando, como dijo mi abuelito. Pues hiciste mal. Nos debías haber avisado. Ahora no hay que decir nada de lo ocurrido a los demás. El pánico haría presa de todos. Vamos. ¡Ah!
qué disparó? ¿Pasa algo? Adentro de la tienda del profesor Romero hay un grito. Parece que alguien peleaba ahí dentro. ¿Qué sucede? ¿Quién disparó? Vamos a la tienda del profesor. ¿Quién pudo ser? ¿Y la momia dónde está? El radio está destrozado. No tiene arreglo. Está inservible. Y estamos aislados en medio de la selva. Profesor, mire esto. Incomprensible. Pero esto pertenece a la túnica de la momia. Imposible. ¿Usted también cree que la momia ha resucitado? Yo no he dicho tal cosa. Me he limitado a afirmar una verdad que está bien palpable. Nadie puede resucitar después de 1000 años de muerto. Sí, la momia está viva. Yo la vi. Cállate. No digas tonterías. Solo sabremos la verdad encontrando a la momia. Síganme. Vamos. ¿No oyeron? ¡Síganos! No. ¿A dónde? A la cripta. Nosotros no nos movemos de aquí. ¿Qué dices? Lo que oyó. Ahí ronda la muerte y nosotros no queremos morir. Pues irán a la fuerza. ¿Y usted nos va a obligar? ¡Los voy a obligar! Me gustaría que lo intentara. Él no, pero yo sí. ¿A su camita? Lo dije yo primero. Los que estaban de guardia huyeron. ¡Cobardes! Registren todo el campamento. Y cuando los encuentren, avísenme. Estaré en mi tienda. ¡Venga conmigo! No puede ser. Sin embargo, aquí está la evidencia. Las pisadas de la momia. Faltan muchas flechas y dos arcos. Yo mismo conté y clasifiqué todas las armas. Esto es como para volverse loco. ¿Qué dice usted, santo? Yo tampoco creo en aparecidos y resucitados.
Pero lo que está pasando es algo superior a mi entendimiento. Tenemos que actuar rápido. Hay que avisar a las autoridades. Tardaríamos muchos días, Santo. Ya ve que estamos aislados en la selva. Profesor, tenemos que rendirnos a la realidad. La momia está viva. ¡Es ridículo! Ustedes, los hombres de ciencia, no creen sino en lo que pueden medir en sus probetas y mirar en su microscopio. Pero existen fuerzas ocultas, malignas que los antiguos conocían. Y la maldición de Temoc acabará con todos nosotros. Vamos, ya deje de decir tontería, Rosa. Regresemos al campamento. Pondremos guardias dobles. Usted, Sergio, el capataz y yo cuidaremos de las mujeres y del profesor. Oiga, yo sé cuidarme solo. Perdone, profesor, pero deje que me encargue de la seguridad del campamento. Pues como usted quiera. ¡Se marcharon! Se fueron todos, Santo. Miserables, cobardes. ¿Y ahora qué pasa, Santo? Se asustaron y se han ido, pero ya nos arreglaremos. La situación es muy grave. Tenemos que tomar medidas enérgicas. Hay que marcharse de aquí. No, profesor. Las mujeres y el niño, y usted mismo, no aguantarían en estas circunstancias la marcha a través de la selva. Uno de nosotros tiene que avisar inmediatamente a las autoridades. Yo me ofrezco, Santo. No. Con su permiso, iré yo. Estoy más acostumbrado. Con un caballo, en un par de días estaré en la civilización. Está bien, lo acompañaré hasta el potrero. Usted encárguese de que no falte el agua y haga un control de los víveres. Yo puedo ayudarle. Y yo haré la comida. Agapito podrá ayudarme. Me parece muy bien. Usted no vaya a quedarse solo, ¿eh? Regreso enseguida. Bien, y ahora veamos cómo está la cocina. Síganme. Los muy bandidos se llevaron los otros caballos. El miedo es canijo, Santo. Menos mal que nos dejaron esos animales. Ensille ese caballo y vaya por ayuda. Yo llevaré estos a sitio seguro. Pierda cuidado. En 4 días estoy de regreso. ¿Qué tienes, Agapito? ¿Por qué lloras? Extraño a mi abuelito y tengo miedo. ¿Sabes, Agapito? A veces suceden cosas en la vida que hacen que súbitamente los niños crezcan y se hagan hombres. Yo ya soy un hombre. Tienes que serlo. La hombría no va en años. Hay quien llega a los 90 y sigue siendo un niño. No debes sentirte solo. Estoy seguro de que tu abuelito te está protegiendo desde el cielo, donde ahora él se encuentra. Pero no tengo a nadie en el mundo. Me tienes a mí. Yo te cuidaré siempre. Serás como un hijo para mí. Puedes llorar ahora. Y cuando termines, no debes llorar nunca. Pase lo que pase. Los hombres no lloran. Y tú eres un hombre. ¡El capataz viene herido! ¿Quién fue? La momia está viva. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Está viva o está muerta? Se refiere a la momia. Ah, la momia. Está muerta. Y nosotros no tardaremos en acompañarlo. Estamos perdidos.
Una fuerza misteriosa e incomprensible nos está destruyendo uno a uno. Ya nada, nadie podrá salvarnos. No tiene por qué hablar así, profesor. Ahora es usted el jefe de la expedición. Yo no, no. En vista del estado del profesor Jiménez, asumo el mando de este campamento. Tenemos los caballos y el burro. Los cargaremos con lo más preciso y con víveres. Y así nos cueste una semana, saldremos de este maldito lugar. Luego volveremos con las autoridades. Estos crímenes no pueden quedar impunes. Esto es lo único que podíamos hacer por ellos. Pero juro no descansar hasta destruir esa infernal momia. ¡Miren! ¡La tienda, almacén! Que solo se quedan los muertos. Es inútil. No tenemos medios para poder apagarlo. Pero ahí están nuestros víveres, todas nuestras provisiones. No podremos adentrarnos en la selva sin nada para comer, santo. La momia no quiere que salgamos de aquí. Tiene su plan para destruirnos, pero yo también tengo el mío. Es en vano. Todo es en vano. Todos moriremos. Todos. Vengan conmigo. Como un kilo de tocino, un paquete de harina, las galletas, la sal y el botiquín. Bien administrado y además de los animales que cacemos, podremos llegar a la civilización. Pero es muy poca comida. ¿No nos alcanzará? Tiene que alcanzarnos. Tenemos nuestras armas. Y además, ¿están ellos? Les aseguro que la carne de caballo es muy sabrosa. Como la momia destruyó la planta eléctrica, vamos a alumbrar una buena área. Así no podrá entrar sin ser vista. Yo puedo ayudarle. Y yo terminaré la comida. Susana, es usted muy valiente. Gracias por su ayuda. Soy yo, santo, quien debe decir eso. Su energía y su valor ha salvado lo que queda de esta expedición. Cuando regresemos a la civilización, seré el más afortunado de los hombres. Entonces podré hablarle en otra forma. ¿Y qué le impide hacerlo ahora? Perdóneme, Susana. Quizás la emoción de la soledad en que nos encontramos. Por favor, Susana, olvide mis palabras. Creo comprenderlo, santo. Y tenga la seguridad que me siento muy honrada por sus sentimientos. Susana. Ya va a estar la comida. La momia no podrá sorprendernos. Por favor, profesor, tiene que animarse. No está protegido. La momia no podrá atacarnos más. Tenemos armas. Ya verá cómo mañana nos pondremos todos definitivamente a salvo. No, no, es inútil. Ya nadie podrá salvarnos. Lo dicen los papiros. No nos destruirá a todos los que violaron su tumba. Pero, profesor, usted es un hombre de ciencia. No debe hablar así. Sergio, ya está la comida. Venga, profesor. Es hora de que descanse. Mañana saldremos muy temprano. Ayúdame, Agapito. Dame ese plato. Con mucho gusto, señorita. A ver, acostarse. No. Sí, sí, no, sí. Hijita, no, tiene acostarse. Que descansar, profesor. Ha trabajado mucho. Hijita, no. Yo voy a acostarme. Sí, ay, sí. Ay. Thank you.
Dame eso, Agapito. Es muy pesado para ti. Yo haré la mitad de la guardia. Lo despertaré a las 3 de la mañana. Saldremos a las 7. Está bien, Santo. Buenas noches. Oh. Ay, estoy rendida. Ojalá no tengamos más contratiempos en la noche y podamos salir de este infierno. Es imposible que alguien nos ataque, Rosa. Todos estamos armados. ¿Y crees que las armas de fuego podrán detener a la momia? Todavía no se ha visto un caso en el mundo de alguien que sea inmune a esto. Ojalá sea como dices. Ten la seguridad de que así será, Rosa. Agapito, es hora de que te acuestes. No tengo sueño, Susana. Anda, eres un niño muy bueno y debes de obedecer todo lo que yo te mande. Tengo algo importante que hablar con Santo. Te gusta el enmascarado, ¿verdad? ¡Agapito! Esas cosas no se dicen. Anda, acuéstate. ¿Cree que nos salvaría un Santo? Es preciso. Tenemos que mostrar al mundo las maravillas que encontramos en la cripta. Y por algo muchísimo más importante para mí. ¿Y qué podrá ser más importante? Tú, Susana. Cualquier mujer se sentiría feliz si un hombre, tan hombre como tú, la llegara a querer un poco. ¡La momia! ¡La momia! ¡Miren! ¡Los caballos ya no están! ¡Sergio! Afortunadamente es una herida leve. ¡El profesor! Ustedes cuiden a Sergio. ¿Quién lo golpeó? Fue la momia, Santo. ¿Se quedó dormido? No. Estaba yo mirando hacia la tienda cuando escuché un ruido. Me volví rápidamente
Y fue entonces cuando me atacó la momia, santo. Perdí el conocimiento y ya no recuerdo más. ¿Y el profesor? ¿Está bien? Muerto de un flechazo. Y las joyas y los papiros han desaparecido. Estamos perdidos, santo. El profesor Jiménez tenía razón. La momia nos matará a todos. ¡A todos! Trata de serenarte, Susana. Cálmate. Tengo miedo. Mucho miedo. Santo, no te separes de mí. Estaré siempre contigo, Susana. Siempre. Te lo prometo. No llores, Susana. La muerte del profesor no cambiará nuestros planes. Mañana atravesaremos la selva. ¿Así? ¿Con tan pocos víveres y sin los animales? Con el equipo que tenemos, podemos sobrevivir. No podemos permanecer más, un día más, en este lugar de muerte. ¿A quién le disparó? A una sombra. Creo que era la momia. Salió de la tienda del profesor Jiménez. Bien. En cuanto amanezca, enterraremos al profesor Jiménez. Usted y Rosa, empaqueten lo absolutamente necesario. No olviden las municiones. Bien distribuidas las cargas, podemos cruzar la selva y regresar con las autoridades. Yo continuaré la guardia. Ustedes pueden ir ya empacando. Santo tiene razón. No podemos permanecer más tiempo en este paraje maldito. Date prisa porque ya están terminando. Susana, cuida bien los rollos de la película que filmaste. Son muy valiosos. Quizás cuando los del instituto vean el descubrimiento, estas filmaciones puedan dar la clave de este misterio. Adiós, amigos míos. Pero juro que he de regresar a vengar sus muertes. Una trampa. No te muevas de aquí y dispara si se te acerca. Sí. Santo, no vayas, santo, por favor. No salgas de aquí, Susana. No hagas locuras. Quiero estar contigo, santo. Está bien. Cúbreme. Prende. Cúbreme. No dispares ahora. Quiero atraparlo vivo. Thank you.
Ya pasó todo. Desgraciadamente se perdieron vidas de personas inocentes. Ahora tenemos que encontrar el tesoro y los papiros. El mundo tiene que conocer la maravilla de esta civilización. Ya ves, Agapito, los muertos no resucitan. Es la maldad de los vivos la que siempre hace daño a sus semejantes. No te espantes, Agapito. Es la verdadera momia. Sergio la había escondido aquí. ¿Ves? No tienes nada que temer. Ya sabes quién es el asesino. Nos llevaremos a la momia hasta la cripta. Ahí permanecerá hasta nuestro regreso. Tenía todo preparado para la fuga. Una multitud, tremenda presencia esta gran lucha de máscara contra máscara. El santo, el héroe de las multitudes contra el búfalo. Un hombre de 122 kilos que ha retado el santo máscara contra máscara para saber de una vez por todas quién es este legendario, este maravilloso santo. En la lucha de poder a poder, martillo sobre el brazo izquierdo, el santo aplica. Santo tiene muchos recursos, pero hay que considerar que el búfalo ha entrenado a conciencia por más de 3 meses para llegar a esta lucha. Movimientos calculados. Y ahora una Nelson tremenda, una potencia increíble. El santo haciendo acopio de fibra, y qué bien se lo quita, qué látigo tan tremendo. Realmente un candado invertido. El referee a la expectativa. Es muy rudo el búfalo. Sumamente fuerte y hábil también, tiene un gran repertorio de llaves. La palanca sobre las piernas. Y allí está una cruceta. ¡Qué bien! Sobre el tobillo. Y lo venció muy bien en la caída. Y aquí está un crotch. ¿Cómo puede el santo levantar tanto peso? ¿Y con qué fibra? Un látigo. Y aquí está el golpe de campana. Y cómo retumba la arena ante el golpe sobre la duela de este búfalo. Y otra vez la campana. El santo va por él. Lo busca. Y le busca también una palanca. Presiona duro. Y lo rinde. Ha terminado la primera caída en favor del santo. Máscara contra máscara. Segunda caída. El santo, el enmascarado de plata contra el rudísimo búfalo. ¡Qué golpe le ha dado en la mandíbula! Y cómo golpea fuerte con el puño sobre el estómago. Y otra vez a la mandíbula, dándole un castigo pavoroso. Pero el santo aquí está nuevamente tratando de mover esa mole humana. El búfalo con tope. ¡Cuidado, santo! ¡Se resbala! ¡Vaya golpe que recibe el santo en el pecho! Trataba de brincarlo, pero no pudo. Mire usted nada más con qué facilidad el santo se recupera. Y vaya golpe tremendo sobre la mandíbula. Y otra vez la fibra del santo. El puño certero, el cambio de golpes de poder a poder. Segunda caída, máscara contra máscara. El esfuerzo es tremendo. El público enardecido grita, se levanta de su asiento, se para. Pega gritos, enronquece con el santo, que está nuevamente flagelando duramente al búfalo. El búfalo saca poder increíble, y esos golpes de arriba abajo sobre la mandíbula, y nuevamente parece ser que va a estallar la cara del santo. Hay un hilillo de sangre bajo la máscara plateada. El santo sufre el castigo sobre los ojos. Le quitan momentáneamente la visibilidad, pero cómo golpea el búfalo despiadado ante la mirada del referee, que imposibilitado para quitar el castigo. Y ahora el ataque a las carótidas, casi es una estrangulación directa, y el público sufre al igual que nosotros. Le van a quitar la máscara el santo, es lo más probable, porque no es posible con ese peso que tiene el búfalo detenerlo. Y qué combinación de golpes, destrozando completamente la cara del santo. Sangre el santo de la boca y de la nariz. El golpeo es tremendo, estamos angustiados, nos sudan las manos. Es probable que en esta lucha el santo pierda su identidad, porque el búfalo está dominando
pero a placer. Lo está castigando demasiado y le busca el cangrejo y apoya la rodilla sobre la columna vertebral y el santo se rinde. La lucha se empareja. Vamos ahora a la tercera caída. El poder de recuperación del santo es increíble y le contesta al búfalo con las mismas armas, con golpeo de puño cerrado. Y ahí sobre la mandíbula, bien por el santo, el público vuelve a rugir de entusiasmo. Renacen las esperanzas para que el santo logre desenmascarar al búfalo. El tremendo búfalo es presa de los puños del santo, que está enardecido. No conocíamos esta reacción del santo, que utiliza también los pies para golpear duramente el estómago. El búfalo parece ser que está golpeado y también sangra de boca y nariz. Y otra vez el público feliz con el héroe de las multitudes. Y vamos sobre el golpeo de las cuerdas y en el ángulo como rebota el búfalo. Sus 122 kilos vuelven a rebotar y estremece el ring y la arena entera. Es la locura. El público puesto de pie. ¿Cómo levanta el santo el búfalo? Y ahí va. Cuidado, santo. Se puede deslumbrar aquí el héroe y pega. Precioso top en el plexus y lo plancha. Y el referee dice: uno, dos, tres. Gana el santo. Y va a desenmascarar a el búfalo. Y el público le pide al santo que lo haga el mismo. Y aquí va por él. Ah, ya lo conocíamos al búfalo. Es Goliath Ayala. Y este chiquillo, Agapito, el protegido del santo, que feliz lo abraza y lo besa. Y este es el santo, el héroe de las multitudes.